gato en mi silla. Por favor, ¿te puedes sentar? ¿Te puedes sentar en mi silla? Venga, fuera de aquí. Vamos, venga. Venga, no me gruñas en mi silla. Buenas tardes. Hoy, oh, me he dejado la sillita calentita. Guau, qué maravilla tener gatos, me cago en Dios. Bueno, un día más. Yo siempre digo, buah, la escalada de clasismo, no sé qué. Parece un meme. Pero bueno, hoy no solo tenemos la música jazz. Hoy llevo el batín. Hoy casi le doy a tener transmisión, o sea, me fumo un porro. Hoy voy con mi batín, mi barbita de leñador, tal. Me falta la bufanda, pero claro, imagínate, la braga, más aparte el batín, o sea, me muero, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Silent Hill, Silencio Hill 3. Porque estoy como un poco cansado de que yo Juan me copie, así que ya va siendo hora de copiarle un poco a él, ¿vale? No, realmente no es así. Realmente llevo queriendo jugar Silent Hill 3 desde hace tiempo. Le di la última palabra a Sefri hace cosa de una semana. Le dije, tío, ¿qué me pasó primero? ¿Silent Hill 3 o Signalis? Me dijo Signalis y literalmente al día siguiente y yo Juan empezó el Silent Hill 3. Así que si hubiese optado por Silent Hill 3, el meme habría continuado una vez más y me habría visto streameando lo mismo que yo Juan una vez más. Bueno, por suerte esta vez no ha ocurrido. Voy a configurar esto en un momento porque no tengo ni idea de cómo tengo el emulador, ¿vale? Voy a echarle un vistazo. Igualmente, hoy será un stream más cortito, ¿vale? Hoy será un stream más cortito porque he quedado y tal para ver la conferencia de Microsoft, que empieza a las 9. Entonces a las 8 y poco, 8 y media como mucho, supongo que me tendré que ir. Pero bueno, voy a ir abriendo el emulador de Play 2 y voy a ver si lo tengo todo bien configurado, ¿vale? Un momentito. ¿Y el 2 qué? A ver, el 2 me lo quiero dejar para el final, porque hasta donde sé, el 2, primero, es del que van a hacer el remake. Entonces prefiero rejugarlo en una fecha más cercana al remake. Y segundo, que el 2 es como una historia independiente. Por lo que tengo entendido y por lo que me dijiste tú, Jenny, el 3 va después del 1. No es una continuación directa, pero como que el que iría después del 1 sería el 3. Y creo que luego el 4, el Origins, creo que sería Origins 1 y 3, creo. No tengo ni idea de lo que es el canon, ¿vale? Solo sé que el 2 es totalmente independiente y para mí es el mejor, así que me lo voy a dejar para el final. O sea, Silent Hill 2, quiero descargármelo tranquilamente en PC, configurarle el parche este que tiene para que se vea increíble. No lo voy a jugar en emulador, porque en su momento lo jugué en emulador y el juego va muy bien, pero luego me acuerdo que lo vi, no me acuerdo de quién, que lo jugó, de hecho creo que fue yo, Juan, hace un montón de años, que lo jugó en PC con el mod este remasterizado. Se ve increíble el juego en PC. Entonces vamos a hacer eso. Darme un momento que vea si tengo bien configurado el emulador. Diría que sí. Ajustes del plugin. En teoría debería estar todo bien. O sea, tampoco es que yo toquete mucho el emulador de Play 2, ¿eh? Yo el emulador de Play 2 lo único que hago es meter, es ponerlo a 1080 y el filtro anisotrópico a por 8. Ya está, es lo único que yo toco en el emulador de Play 2. Todo lo demás lo dejo tal cual, que al final juego en emulador para tener una experiencia relativamente, a no ser que sea un juego muy muy viejo que merece la pena meterle algún shader, alguna mierda. Literalmente la chichilla del emulador es tener una experiencia cercana o casi idéntica a lo que es el juego original. Entonces, pues eso, lo voy a jugar, ¿vale? Vamos allá. Ejecutar CD DVD completo. ISOS, Silent Hill 3, let's fucking go.
Pero lo estoy jugando en una Play 2, obviamente, la tengo aquí al lado. O sea, quiero decir. Vale, PC. PC. Capturar juego. No, esto es el Signalis. Capturar ventana. Vale, aquí tengo el emulador de Play 1, así que voy a meter el de Play 2. Ahí lo tenemos. Lo pongo pantalla completa. Y de una, Nunca lo he jugado, Es first time. En plan, nunca lo he jugado, no he visto nada del juego. De hecho, hasta hace pocos días que estuve viendo a Juan en su directo. Porque... Vale. Voy a probar a ver si hoy algunas partes de este juego pueden ser violentas, tal. Voy a probar hoy el otro mando, a ver si hoy sigue desenchufándose. Porque ya sabéis que ayer me petó un mando, ya, no irónico. ¡Me estoy quedando sordo! ¡Emanación! ¡Me estoy quedando sordo, hermano! La prota, ¿no? Ah, claro, no me estaréis oyendo. Yo es que me he bajado muchísimo el volumen, pero esto se escucha muy alto. Se escucha altísimo esto. Disfrutad de la música, por lo menos la cura. Pasar sin morir. Me lo voy a pasar en normal, obviamente. O sea, un Silent Hill es difícil, no me lo juego de primeras, ya os lo digo. Me lo intento pasar sin morir, full tryhard. Eso es lo del 1. El parque de atracciones del 1, ¿no? Pero no. Medio juego, tú. Pedazo de intro, ¿no? ¿Esta intro está en todas las versiones? O sea, porque esto lo veo muy poco japonés. Esto me huele a intro de la versión estadounidense, ¿eh? No tengo ni idea. Opciones. Opciones no. Ya empezamos mal, Opciones no lleva acento en plural. Empezamos muy mal, O sea. Pero muy, muy mal. Y el juego se escucha asquerosamente alto. Que no tiene ningún sentido, tío. Le voy a bajar a muerte. Voy a bajar del mezclador. Es que no tiene sentido, Se escucha demasiado fuerte. Ahí.
Yo le voy a bajar un poco la música. Cinco y un puntito aquí. Vale. ¿Me va a gustar el juego? No lo sé. No lo tengo claro si me va a gustar. Yo creo que va a ser el más flojo de los tres. Nueva partida. Nivel de la acción, normal. Nivel de los puzzles, normal. Vamos allá. Ya digo, hoy va a ser stream cortito. O sea, bueno, más corto de lo normal. Pero por lo menos me dejo el juego empezado. No creo que lo termine esta semana. De hecho, no sé si ni si haré stream del Dead Space Remake esta semana. Probablemente lo que voy a hacer es... Esto es el parque del 1, ¿no? Hostia, empiezas en el infierno de golpe. Por cierto, el mando ya parece que va. Lo he limpiado con un bastoncillo y un poquito de alcohol. Y parece que el mando ya vuelve a funcionar. Pero si veo que me falla mucho, igual me toca abrirlo y... Buah, es que este juego... ¿Qué es esto, tío? O sea, es que este juego se ve muy bien. O sea, es que no hace falta meterle nada. Es que se ve increíble, ¿hola? ¿Qué es esto? Pues no tiene sentido lo bonito que se ve, ¿no? Sí, parece... Al nivel de Metal Gear Solid 3, ¿eh? O incluso te diría que mejor. Las caras mejor, mucho mejor. Vale, parece que estamos en el parque de atracciones del primer juego. Vale, tenemos pasito del delfín. Vale, esto es la cámara libre, por así decirlo. Vale. ¿Y para correr? Vale, lo tengo. Uy. Eso es fallo mío. Se me ha olvidado quitar el WhatsApp. Un momento. A tomar por culo. Vale. Ay, mierda. O sea, lo ha leído solo. Vale, ya. Es un mapa de muestra enorme. Ya estás copiándome de cierto streamer andaluz. Lo he dicho. Lo he dicho. He contado la historia. Que de no ser por Sefri, una vez más, y yo Juan se habría copiado de mí. Pero Sefri decidió que Signalis era el camino. Yo jugué el Signalis y yo Juan se empezó el Silent Hill 3. Así que por una vez yo me estoy copiando de Juan. Por cierto, Raúl, te quería decir, he visto que te has comprado el Project Zomboid. ¿Lo has jugado, o sea, lo has comprado para jugar tú solo o la idea es jugarlo con alguien más? Porque tengo mucha curiosidad, ¿eh? O sea, me puedo ofrecerme a apuntarme si la idea es jugarlo entre varios. O sea, es que el Project Zomboid vale 4 duros y pinta muy buenardo. Vale, ya leer esto. Es un mapa de muestra enorme. Hacia el norte, eso es, sigo la dirección hacia la que miro, encontraré la montaña rusa. ¿Es esto un parque de atracciones? ¿Qué? Vale, ¿cómo giro la cámara? Así. Okay. Yo lo juego con amigos con ganas. Me lo quería pillar de hace tiempo. ¿Cómo? Ah, en plan, que te lo has pillado porque te ha salido de la polla. Pero que si lo juegas con amigos, como que lo pillas con más ganas, ¿no? Creo que he entendido eso. ¡Ah! ¡Que me puedo matar! ¡Hostia! Pensaba que... ¡Joder! Vale, pues voy a continuar. Pero entonces, Sefri, estaba contando que fuiste tú el que hizo que no que yo Juan no se copiase de mí y jugase al Signalis y fuese, o sea, sea yo el que se está copiando de yo Juan ahora mismo. Sí, sí, Raúl, es que el Project Zomboid es como ese eterno juego que como que tiene buena pinta,
Parece su... Vale, los efectos se escuchan muy fuertes. Como que tiene buena pinta. Parece que es súper simple, pero el juego es súper complejo. Tiene mil cosas y tiene pinta de que... rollo, es súper injusto. En plan, que un zombie te pega un mordisco y como tengas mala suerte, te mueres en 2 días. Entonces... me interesa, me interesa. Pero jugar solo tiene que ser querer morirse. Así que creo que lo ideal es jugarlo con alguien. Pues no es por aquí. ¿Dónde es? El movimiento es muy raro, tío. Hasta que me acostumbre. Vale, ¿será por aquí? ¿Qué cojones? ¿Por dónde es? Yo estoy testeando. Ah, que ya has estado jugando. A ver. Un muñeco de un conejo. No, es un disfraz. ¿Hay alguien dentro? ¿Por qué estar aquí? Vale, por aquí va a ser. Correcto. Pero yo no tengo... ¿cómo abro el inventario? ¿Cómo abro el inventario? Buah, el juego se escucha fuerte de cojones, tío. Dios, ¿cómo se puede escuchar tan fuerte? ¡Joder! Un momento, lo voy a bajar más del mezclador. No tiene sentido. Es que me estoy quedando sordo. Vale, ahora creo que... qué guay. Creo que ahora está bien. Creo que ahora está perfecto. Me gustaría pillarlo con ganas. Rollo, con tiempo, mejor dicho. Porque tiene pinta de ser un... como el DayZ, el Don't Starve. En plan, que es un juego que le tienes que... vale, está cerrado. Que le tienes que echar muchas horas para aprender y tal. ¡Que me mato! No sé qué hacer. ¿Por qué hay tantos...? ¡Que me mato, que me mato, que me mato, que me mato, que me mato! ¡No, no, 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 no! ¡Aparta, aparta, aparta, aparta! ¡Que me tira! Que tenía que... que tenía que tirarme. Vale. Que tenía que tirarme. Hostias, pensaba que había muerto ya nada más empezar. Pensaba que había muerto nada más empezar, tío. Sefri, la apuestita de siempre. Que de hecho, Sefri, me debes una sub. O la diste ya, no, sinceramente no me acuerdo, ¿eh? Igual la diste ya y te estoy metiendo mierda. No recuerdo. ¿La regalaste ya la del... ¿qué juego fue? El que dijimos, tal, me lo paso sin morir. Ah, el Metal Gear, es verdad. Te la di ya, cerdo. Sinceramente no me acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente en serio, no recuerdo si la di. Es cierto, Almobot. Es verdad, tienes razón. Por eso ya parece que va el mando. Lo he limpiado con... lo he limpiado con alcohol. O sea, con alcohol isopropílico y con... y con un bastoncillo y parece que ya funciona. ¿Qué pasa, Aitor, guapetón? ¿Te sabes la del WordPress? Ya le he estado dando un buen... le he estado dando un buen rato. Las voces se escuchan flojitas, ¿no? Comando mono, Sefri, nunca falla. Okay, I will. I love you too, Dad. ¡Hostia! Tengo que cambiar el comando. Ya no es Snake 2. Claro, ahora es Alf no sé qué. Heather, I need to speak with you. Tengo que cambiarlo. Gracias por recordármelo. ¿Tú quién eres? Las voces se escuchan muy flojitas, tío. Tengo que bajar la música y subir las voces. Really? Nice talking to you. ¿Qué está pasando? Hold on.
There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. ¿Se oye bien? Contando que... O sea, teniendo en cuenta que el sonido está súper descompensado, ¿se oye bien? It's about your birth. I'm not interested. ¿Esta es la hija del 1? No me suena, no me suena la voz del detective. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. No, no. Que espera, no. Que te está diciendo que te pires, hermano. Hostia, menudo puto acosador, ¿no? Vale, creo que esta tía es la hija del... Coño, hay un puto anillo aquí, ¿ya? La marca que hay en este espejo de algún modo me resulta familiar. Hostia. Vale. Es su hija, ¿verdad? Vale, estaba claro. Cuando ha dicho lo del nacimiento. Vale. Pero entonces esta hija. Vale, me he perdido un poco, pero vale, lo iré pillando, supongo. Está todo bien hecho el juego, es una barbaridad. Ese extraño detective está ahí fuera, será mejor que no salga por la ventana. Te lo he dicho y me tendré que ir un poquito antes, Está roto. El cerrojo está roto por la puta cara, ¿no? Sí, la música está chulísima. El problema es eso, que se escucha muy fuerte el juego. Vete ya, cansino. No, joder. De hecho, hoy no iba a hacer stream, pero he dicho, coño, voy a ponerme aunque sea un par de horitas y empiezo Silent Hill 3. Silencio Hill. Y mañana ya sigo. Hostia, esto me suena de haberlo visto. ¿Puede ser que haya visto esto en alguna taquilla del Metal Gear Solid 3? Me quiere sonar. Me quiere sonar un montón de haberlo visto en alguna taquilla del Metal Gear de esto. Anda, hay modo sigilo. ¿Referencia a Metal Gear? Hombre, por supuesto. La del HTTP te la sabes. La verdad es que no. De momento no. Pero luego repasaré un rato. Igualmente. Es un 70-30, ¿eh? O sea, el tipo test es lo de menos. Hombre, te tienes que sacar una nota decente, ¿no? Pero el tipo test es lo de menos. Y práctico, pues tampoco hay mucho que estudiar. O lo sabes o no. Yo considero que me lo sé, porque todos los manuales de esta evaluación me han salido de puta madre. Así que confío en mi habilidad. Luego me comeré una pedazo de mierda y lloraré. Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Es como cuando, ¡guau! ¡Qué bueno soy jugando el Metal Gear! No sé qué. Me mata Fortune, el boss más fácil del puto juego. Y digo, no, es que es culpa del juego, se me ha desconectado el mando, tal. ¿Sabes? Yo siempre busco excusas. ¿El Zomboid de qué va? ¿Con qué juego podría comparar yo el Zomboid, tío? No te sabría... Es como un DayZ, pero más a lo antiguo. ¿Sabes? ¿Por qué tiene una vagina en la cara? No llorar mucho, que mañana tengo que fregar la clase. ¡Hola, Damián! ¿Es Damián? No lo sé. Seguramente sea Damián. Coño, qué alegría, tío.
Verá que sí, verá que sí. Bueno, acabo de matar a un bicho que tiene una vagina en la cara, no entiendo nada. ¡Suspéndelo! ¡Suspéndelo por la cara, ¿sabes? En verdad, ya lo hizo. De hecho, ya lo hizo, Sefri. Me suspendió la primera evaluación. De hecho, así fue. ¿Tiene algo? Es un monstruo. Lo he matado. Vaya, le has pegado un tiro en la cara. Igual sí. Ey, yo confiaba, os lo dije el otro día. Es un chat que me cae bien. Aparte de Dani, yo lo dije el otro día. En plan, que me haría toda la ilusión. Porque, ¿sabes? Quiero decir, él lo suspende, te suspendes tú solo. Ya, o sea, se me ha entendido. Quiero decir, el otro día lo dije, que en plan, mis profesores, como que varios de mis profesores saben que hago stream, porque, ¿sabes? Sale el tema de conversación en clase o lo que sea. ¿Qué hice? Lo que sé es que salgo muerto. Debería llamar a la policía, pero no me creerían si les digo, alguien ha sido asesinado por un monstruo. Los comentarios de esta tía no son como muy raros. Vaya, lo que iba a decir, que el otro día lo comenté, plan que por ejemplo, dos de mis profesores, que de hecho empezamos con el meme de Juan Carlos, saben que hago stream, pero en el fondo yo lo pienso y digo, hostia, en verdad, como que mis profesores probablemente tengan muchas cosas mejores que hacer, aparte de ponerse a ver mi stream, ¿sabes? Que al final, ¿sabes? Soy aquí un puto friki al que le ven 10 personas que está aquí jugando juegos antiguos, básicamente. Entonces me hace como mucha ilusión. Pero muchísima, en serio. Lo quiero hacer de gracia a tu apoyo. Vine a verte también, pero no te sigue. Menudo gigachada, en verdad. ¿Verdad que sí, Piensa que estoy confinado en casa. Es verdad. Es verdad que estás jodidillo con el COVID. Es cierto. Vale. Aquí ha abierto un atajo. Voy a ver qué hay por aquí. ¿Puedo? Vale, así ya estoy apuntando, ¿no? Ok. La linterna como... No, pasito del delfín, no. Quiero linterna. Estoy seguro de que la puedo encender. Estoy seguro de que puedo encender la linterna de alguna forma. Vale, no puedo encender la linterna. Vale, la linterna la tenía en el lado infernal, pero aquí no. Voy a comprobar. Voy a comprar todas las puertas. Que luego saco el final malo y digo... Culpa del juego, ¿sabes? Alf, estos son los momentos donde puedes preparar... ¡Dispárale, dispárale, dispárale, dispárale! ¿Por qué? ¿Por qué tenía el arma descargada? Hostia, me quedan 3 balas, tú. No sé qué iba a decir. Ah, sí. Estos son los momentos donde puedes preparar a tu profesor, el señor de todo el uno. No. Plan. Yo baneo. ¿Sabes a quién baneo? Yo baneo al Gabriel. Bueno, de hecho lo baneas tú. Yo nunca baneo a nadie. Yo creo que tú baneas al Gabriel. Baneas al Nilan. ¿Sabes? Pero yo no suelo banear a nadie. Es culpa del juego, correcto. Están todos los po... Gracias. Que sepáis que hay más infiltrados. Espérate, que están, ¿sabes? Yo me imagino a todos mis profesores en el departamento. Me está diciendo que ejecute la orden 66 contra tu profesor. No, deja a mis profesores tranquilos, son buena gente. Topelota, ¿sabes? Yo me imagino a todos mis profesores en una habitación con mi stream puesto en un proyector mientras se toman un café y jiji jaja, ¿sabes? En plan, mira el friki este lo que está haciendo en vez de estudiar. Yo me estoy imaginando esa situación ahora mismo. Literalmente. Tu piruta, ¿sabes? No, en verdad, me caen muy bien mis profesores.
También te digo, tengo ya una edad, ¿sabes? Como para buscar movidas con profesores y tal. Vale. Por ahí no voy. Con tres palas no mata a ese perro. Por cierto, lo digo. Tiene más seguidores profesores que del resto. No, es que lo digo porque Herbirob es otra de... Bueno, en este caso es mi profesora. Es una de mis profesoras. Entonces, sabes que hay varios profesores infiltrados en este directo. Están, sabes, están tomando nota. Lo peor es que he entregado tres prácticas hoy. No sé por dónde ir. Por donde el perro no creo que sea. Voy a ver. No creo que sea por donde el perro. O sea, me va a destruir ese bicho. Es que me quedan tres balas. Y con el cuchillo... ¿Igual aquí? Todos los cerrojos están rotos. Vale, no sé qué hacer. Voy a ir por el otro lado, que es donde he matado a un perro. Voy a ir por aquí. Aunque... Tiene que haber algún camino. A ver, he cogido el mapa. Vale, aquí no he estado. ¿O sí? Vale, aquí fue donde maté al bicho que tiene una vagina en la cara. Tengo que ir... Vale. No, no vale. No sé qué tengo que hacer. Un segundo. Siempre es divertido ver lo malos que son los demás. Yo soy muy malo, ¿eh? Aquí donde me ves... Sefri... Vale, hay unas escaleras aquí detrás. Un momento. Sefri puede dar fe. No, vale, las escaleras están... Que seguramente sea por ahí. Hay un par de puertas que no he comprobado. Estarán aquí. A lo que sí, profesores. Alf siempre habla muy bien de vosotros, pero tira mierda de sus compañeros de clase. Eso es tener cero compañerismo. Eso es una verdad como un templo, ¿eh? Creo que nunca he metido mierda de los profesores aquí. Pero de algún compañero de clase sí que metió mierda, en plan, no sé. Súper tóxico, ¿sabes? Vale, va a ser por aquí, por la salida esta. Ahí está, es por aquí. Ayer me tiraba de los pelos con el Signales, con lo que tardaba en ver las cosas. ¿En serio? ¿Estabas viéndome ayer, Damián? Buah, me atasqué con un puzzle. Supongo que estabas viendo cuando matasqué en el puzzle este, que no era un puzzle. Era básicamente... Sefri, tú también estabas. Básicamente es que en una habitación me dejé un objeto porque no tenía espacio en el inventario y me tiré fácilmente media hora dando vueltas por el mapa como un inútil porque no había cogido esa tarjeta. Y hasta que no cogías esa tarjeta, como que el juego no continuaba. Bueno, perfecto. Fue horrible. ¿Qué hago? No sé qué es este bicho. No sé. ¿Está todo cerrado? ¿Le pego cuatro tiros? Bueno, tres, solo me quedan tres. Vale. Está todo lleno de bichos. Por favor, cámara, cámara, cámara. Gracias. ¿Cómo? Te tenemos vigilado, ya me doy cuenta. No, sinceramente, bienvenidos, ¿eh? O sea, me hace toda la ilusión, en serio. O sea, aunque no habléis en el chat y tal. En plan, porque yo muchas veces me pongo a ver Twitch, pero me lo pongo en otra pantalla y me pongo a hacer otras cosas. De hecho, por lo general, cuando me pongo a hacer cualquier cosa de... Estoy haciendo como mucho la pelota con cosas de clase. Pero es que es cierto, coño. O sea, normalmente cuando me pongo a jugar a algo que no necesito concentrarme o me pongo a hacer cualquier cosa de clase o lo que sea, en la otra pantalla me pongo un directo. No necesariamente tengo que hablar por el chat y tal. O sea, que oye, que bienvenidos, en serio. Atención al comentario. Es pan. Vale, estás en una panadería. Pero no tengo hambre. Así que mejor que no me preocupe.
los comentarios de este Silent Hill no son como muy raros. Rollo. Estás en una pared. Spam. Spam. ¿Qué va a hacer? Va a decir spam. Punto. No tengo hambre. Vale. Buena data, crack. Pero nadie te preguntó. Los comentarios son otro puzzle. ¿Tú crees, Tony? No hay empleados por aquí. ¿Dónde se habrán metido? Vale, tiene que haber algo por aquí. Voy a echar un vistazo. Sí, ya sé que es pan. No, tiene que haber algo. Si me dejan entrar aquí. Aquí hay una nota. Esto es. No, por favor. No, ¿qué vídeo le has pasado? Un Rickroll. Ojo que el Sefri. Escúchame. Escúchame, que el Damián le sabe, Sefri, que, ¿sabes? Que estoy en un módulo de informática. Que no te creas que a mis profesores les falta calle. Cuidado, No. ¿Sabes? Que no es como si le pasas un Rickroll a mi madre, que literalmente le va a pulsar con toda la buena fe. Que aquí mis profesores se la saben. Cuidado, Hay un folleto. Pan tostado y crujiente en su misma puerta. Toda la venta, panadería de Helen. Vale, pero es... Espera, ¿Helen soy yo? ¿Helen soy yo, no? No, ¿Helen? Vale, no, yo no soy Helen. No, no sé, me he tirado un triple. No puedo pegarme con ningún bicho. Apenas tengo balas. Madre de Dios. Madre de Dios, vale, es muy lento ese bicho. Madre de... Madre... ¿Dónde voy? Me matan, Tengo que volver. Vale, un segundito. Voy a mirar el mapa. Vale, yo he venido de las escaleras, de la derecha. Aquí está todo cerrado. Lo único que hay abierto es la panadería. Pero no había nada. Vale. Vale, por aquí a la izquierda. No, pero estas puertas las he probado antes. Voy a irme a la última. Voy a irme directamente a la última. Se lo sabe de memoria, Alf. Tu profesor es peor que yo. Es posible. Es bastante posible. Vale, hay puertas abiertas por aquí. Hermano, pensaba que había sido en mi casa. Me he cagado. Digo, ¿qué es eso? Hostia, qué bien hecho ese sonido. Pensaba que había sido en mi casa, tú. Los gatos destruyendo algo. Que es que es lo normal. Hay algo ahí. Dylan es tan bobo en clases con el chat. Tú también le metes time. No, el Dylan en clases es que es muy callado, Bueno, depende del día. Pero por lo general es muy callado. Pero luego aquí se desmadra, ¿sabes? Aquí viene desatado. No. Hay un enorme montón de cajas de cartón en la mesa llena de libros. Es demasiado complicado mover algo tan pesado. Vale, hay una llave ahí. Pero necesito algo con lo que cogerla. A ver, en verdad podrías estirar el brazo por debajo del palé, pero no te apetece mucho, ¿no? Se desahoga aquí. Sí, literal. No, escucha, hoy... No sé si siguen por ahí, pero hoy día histórico en este canal. He conseguido... Bueno, he conseguido, ¿qué coño? Que hago esto todos los días. He conseguido que mis profesores... Como mínimo, igual luego ya no vuelven a verme. Y oye, me parece completamente respetable. He conseguido que mis profesores entren aquí y digan, coño, Alfonso hace directos y sabe hablar y todo. No como en clase, que le pones a hacer una presentación y se caga encima. En fin, estoy orgulloso. Es como un círculo mágico que recuerdo haber leído en un libro sobre magia negra. Pero esto es para guardar. ¿Me resultará tan familiar debido a que leí acerca de ello en aquel libro? No es eso. No es el libro de... No es el libro, es del altar. ¿Altar? ¿En qué estoy pensando?
Vale. Punto de guardado. No entro en esos temas. La profesionalidad, lo primero. O no. Va, entonces sí, lo tomo como un... No, ahora en serio. Nilan en clase se comporta, ¿eh? De hecho, ¿sabes quién no se comporta en clase? Te digo quién tiene pura esquizofrenia. Esto yo no lo he contado nunca en directo. Te digo quién tiene pura esquizofrenia y se tira todo el día hablando solo en clase. Aquí, el Menda. Tú, correcto. Me tiro todo el puto día hablando solo en clase. Es horrible, no me di cuenta, ¿eh? Te lo juro. Erika ya está cura de espanto y ni siquiera me dice nada. Pero es que no me di cuenta. Es horrible. En verdad me da toda la rabia. Porque en algún momento... Trastorno de streamer. No lo sé. Tengo la necesidad de comentarlo todo. No sé si es por hacer streams. No. Vale, vale. Un momento. Recarga la pistola. No sé si es por hacer streams. Esto lo digo muy en serio, pero... Estoy en clase, me pongo a hacer cualquier cosa y tengo la necesidad de, muchas veces, de comentar inconscientemente lo que estoy haciendo. Y es que lo hago sin querer y cuando me di cuenta, me da rabia. Porque digo, ¿qué cojones hago? Sí, me da mucha rabia. Cuatro, cinco, seis. Madre mía, seis balas cada perro. Pero tengo que rematar. Ah, que encima los tengo que rematar. Hostia, pues al otro no lo he rematado, ¿eh? Granada es peligrosa. Se sabe la del Zaidín, Sefri. Se la sabe. El Sefri es del Zaidín. El barrio más chungo de Granada. Él no es chungo. Él, por suerte, no es chungo. ¿Tasajo de ternera? ¿Esto es para atraer a los perros? Objetos. No, tengo una llave. Llave de mi puerta. Vale, llave de la puerta de mi casa. Llevo un colgante, no sé lo que es. Llevo una navaja. Yo también soy del Zaidín. Como me hables mal, te meto un navajazo en el costillo. Balas de pistola. Esto es para curarme, correcto. Tasajo de ternera. Carne seca procesada. A veces basta para distraer a los monstruos. Vale. ¿Puedo? Bueno, no tengo más balas. ¿Qué me dice? Hay muchas cosas, pero nada parece realmente útil. Vale, aquí he entrado únicamente a por la carne, ¿no? Vale. No parece que haya nada más. ¿Algún papel por aquí? ¿Algo? No. Pues tengo que encontrar otra puerta, ¿eh? Voy a mirar el mapa un momentito. Lo que sucede en Granada se queda en Granada. Este le sabe, Alf. Que sí, que te he dicho que Damián tiene mucha calle, ¿eh? O sea, en serio. Vale. Hay tercera planta. En la primera planta no puedo ir a ninguna parte. No, en la primera planta no puedo ir a ninguna parte. Podría entrar. Y si vuelvo. Igual tengo que ir donde estaba el acosador. Y salir por la puerta del baño. Tiene toda la pinta, ¿eh? Porque creo que no puedo subir a la tercera planta, ¿no? No, a la tercera planta solo llega el ascensor. No, mentira. Mentira. Hay una puerta aquí que no he mirado. ¿Me puedo dar la vuelta rápido de alguna forma? No tiene pinta. Me da hasta miedo. Hay otra puerta. Aquí. Está. Ah, está rota. Vale, entonces para subir al tercer piso 100% necesito el ascensor. Aprieto el botón, pero el ascensor no viene. Vale, tengo que ir abajo. 100% es eso. Tengo que ir abajo. Volver. ¿Te gusta Metal Gear? Aquí somos religión de Hideo Kojima. No sé si habrá jugado a los Metal Gear. Sé que los... a ver, en verdad Metal Gear Solid 1 es de su época. Probablemente como mínimo lo conocerá. De hecho, incluso me recuerdo que... Creo que esto lo comenté aquí en directo. Que... mi otro profesor, Juan Carlos, recuerdo que cuando descubrió
cuando escuchó en clase que hacía streams y tal, me acuerdo que preguntó, ¿haces streams, Alfonso, tal? Dime tu nombre, por si te busco algún día por curiosidad. Y vio mi nombre, que hasta hace una semana era Snake Eater, que viene de Metal Gear, y automáticamente, en cuanto le escribí el nombre en su ordenador, me dijo, ¿te gusta Metal Gear, tal? Así que... Juan Carlos, como mínimo, conoce los Metal Gear. No sé si los habrá jugado, pero... Vale, es por aquí, derecha. Cuidado, que creo que aquí había otro perro. Correcto. Corre, 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 corre. Vale, creo que tengo que volver por el baño. Igual deberías empezar a streamear Metal Gear para hacerle ver el camino a tu profesor. Es que los jugué hace nada. Bueno, jugué el... No, en verdad solo jugué el 2, es cierto. ¿Puedo volver por la ventana? El Survive sigue pendiente. No, 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 Tony. Yo lo jugué. En plan, yo hice el esfuerzo. La bromita tuvo su gracia. Jugué 2 días. Y literalmente tú, Sefri, me dijiste, Alfonso, ya basta. Se acabó. La puerta está bien cerrada, no se abre de ningún modo. Vale, pues tampoco es por aquí. Buah, pues estoy... ¿Por el de mujeres puedo entrar? Porque si no, no sé a dónde ir, ¿eh? Voy un poco perdido. El de mujeres está... Vale, el de mujeres está cerrado. No me gusta nada, nunca me ha gustado. Entendible. Entendible. Vale, voy a ver estas ventanas de aquí. Igual hay alguna abierta. No, está todo cerrado. ¿Cómo? Bueno, eso es una ayuda. Quizás debería rodearlo, no importa. ¿Cómo ha aparcado este coche aquí? Dando marcha atrás. En serio, hace unos comentarios. Menudo pelota, qué asco. Sefri. Entre tú y yo. Tú sabes lo que es Metal Gear Solid 4, ¿no? Lo sabes. Sabes lo que es Metal Gear Solid 4, ¿no? Lo sabes tan bien como yo. Claro. Tú piensas que juegas Metal Gear... que sí, que eres un pelota. Vale, vale. Sí, que sí. Oye, ya está, nuevo meme. Tú piensas que te pones a jugar al Metal Gear Solid 4, Sefri. ¿Qué te encuentras? Que... Dímelo tú, Raúl. ¿Qué te encuentras en Metal Gear Solid 4? Vale, esto está cerrado. Voy a comprobar puerta por puerta otra vez. Tiene que haber algo en alguna habitación. Me he tenido que dejar algo. ¿Piso arriba? ¿Hay una puerta que puedo abrir en el piso de arriba? Bueno, ahora lo comprobo otra vez. Es que arriba había 2 bichos. Vale. ¿Te encuentras una película? Sí. Y durante esa película ves... ¿Ves tetas? ¿Tetas? ¿Tetas? ¡Hostia, un culo! ¿Tetas? ¡Hostia, una escena de una moto de acción! ¡Ah, más tetas! ¿Tetas? Sí, Kojima, he visto tetas, gracias. Peor es el 5. No, no, si a mí Metal Gear Solid 4 me encanta. Pero es... puro fanservice, ¿sabes? Nada, por aquí no hay nada, vámonos. Viene al piso de arriba. No, no, Metal Gear Solid 2 y 3 juegazos. No, no, el... ¿Sabes? Tampoco me voy a calentar. El 2 y el 3 son juegazos. Tío, el Metal Gear Solid 2 es mi juego favorito. O sea, mi juego favorito de siempre. Es que... Y fue el primer juego que jugué en Play 2. Que... Me acuerdo. No sé si he contado alguna vez. Vale, está aquí el feto este aún. No sé si he contado esta anécdota alguna vez. Seguramente sí, porque hablo por los putos codos. Cuando me compraron la Play 2, cuando yo era pequeño, yo de pequeño me portaba muy mal. Bueno, ahora también, pero lo camuflo más. De pequeño yo me portaba muy mal. Entonces recuerdo que mis padres por Navidad me compraron la Play 2, pero como me había portado mal y había sacado malas notas... Vale, 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 que aquí hay un candado. Pues ya sé lo que tengo que hacer. La llave que hay debajo del palé es de aquí. Ahora hay que descubrir. Voy a ir a la panadería, tiene que haber algo en la panadería. El caso, que me enrollo. Recuerdo
que mi madre tomó la decisión de no darme la Play 2. ¿Qué pasa? Que llegó el día de Reyes o de Navidad, no sé lo que era. Me acuerdo que abrí los regalos y me encontré con que estaba el Metal Gear Solid 2 de Play 2. Estaba envuelto, era un regalo, pero la Play 2 no estaba. Y recuerdo vagamente que yo tendría 8 o 9 años. Y recuerdo que ya tuve el pensamiento de decir: mis padres no son tontos. Si me han comprado un juego de Play 2, es porque la Play 2 tiene que estar por ahí. No creo que haya ocurrido esto. Entonces dije, no me acuerdo qué pasó, pero recuerdo que terminaron dándome la Play 2. Ese mismo día, la terminaron sacando y jugué al Metal Gear. Esto es. Esto es para coger la llave. Las pinzas de los bollicaos, tío. Esto es. Tenías conversación subida al máximo. No, escúchame, a mí mi madre me hacía mucho la de esconderme las consolas de pequeño. Pero porque admito que yo de pequeño era complicado. ¡Nyan! ¡Llámete, Oni-chan! Ven aquí. Dios mío, que mis profesores tengan que ver esa alerta es mágico. Es completamente mágico, tío. 10 de 10. Orgulloso. Gisin Player, muchas gracias por el follow, bienvenido. ¿Te imaginas, Sefri, que hoy están todos mis profesores viéndome en un proyector? Aparece. ¿A quién le toca? Aparece. ¿Eres tú? ¿Quién es el que suscribes? ¿Quién es el que? El Kiko. Aparece el Kiko y se suscribe por 36 meses. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Tú imagínate que eso ocurre hoy. Creo que no, porque al Kiko aún le queda. Pero tú imagínate que eso ocurre hoy. Imagínate esa estampa. Mis profesores, dos puntos. Ah, pues vamos a mandar a Alfonso a esta empresa. Parece un chaval normal, trabajador, no sé qué. No se calla en clase, pero bueno, parece profesional, es serio. Mis profesores, dos puntos. Ven mi stream. Una alerta de mí cacheteándome el culo mientras digo tirarme dinero a la cara. ¿Realmente crees que estamos todos los profesores? No, no, es un meme. Ya sé que no estaréis todos ahí, obviamente. Es un meme. He hecho la coña porque la que hablaba antes creo que era Erika. Supongo que era Erika. Entonces me ha hecho gracia el pensamiento de imaginaros en una habitación, en el, por ejemplo, en la sala de profesores, con el proyector, con mi stream puesto a pantalla completa. Me ha hecho mucha gracia pensarlo. Y que de repente pase algo muy estúpido, como lo que acabo de decir. Nada, me imagino que no estáis todos. Es lo que he dicho. Tenéis mejores cosas que hacer. Yo, de hecho, tengo mejores cosas que hacer, pero aquí estoy, me lo paso bien. Vale, y ahora tengo que ir a la... Vale. Dios, cada vez hay más. Vale. No, no era por aquí. Es por aquí, derecha. ¿Qué juegos te gustan? ¿A eso? Él podrá ampliarte. Pero hasta lo que nosotros sabemos de lo que nos ha contado en clase... ¡Todos menos los Metal Gear! Cuidado, Cuidado. Se está ganando el perma. Se está ganando un toque de atención, Se está ganando un descansito en el banquillo de unos minutos, Cuidado, Sefri se está metiendo con nuestra saga, Cuidado. No, pero que yo sepa de lo que nos ha contado Damián en clase. Él jugaba mucho al WoW. Y al Counter Strike, pero al viejo. En plan, antes de que estuviese en 1.6. Y le permaneé 11. O sea, el timeout de 11 segundos. Toque de atención. Esto es como el fútbol. Una amarilla. A la tercera roja y a la calle. No, pero que yo sepa, a Damián le gusta mucho el counter clásico y el.
y el WoW. Pero estoy seguro de que habrá jugado muchas más cosas. Tiene que haber algo más por aquí. ¿Puedo recargar la pistola, rollo, con el círculo o algo? ¡Hostia, me puedo cubrir! Eso es bueno. El container WoW. Madre mía, pero es un profesor. En verdad que sí. En verdad que sí. ¿Ves? Yo no voy para profesor. Es yo, por ejemplo, no. Yo de profesor, no. Buah, imagíname de profesor, ¿eh? En plan, tú plantéatelo por un momento. Todos los alumnos callados, haciendo sus mierdas de clase, y yo tecleando mientras hablo solo. Sería el típico profesor del que hacen memes, tío, de que estoy esquizofrénico o algo. Bueno, que haya sido casualidad, me tengo que pirar. Tengo que terminar de preparar un examen. Estás modificando el examen a raíz de la conversación de hoy. Buah. Seguir divirtiéndose. Yo divertiré mañana. Gracias, Damián. En serio, muchas gracias por pasarte. Aunque haya sido casualidad, si te pasas un ratito y te lo pasas bien aquí, aunque sea charlando y tal, me alegro, en serio, muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Esto qué es? Vale. Antología de Shakespeare 1. ¡Nyan! ¡Llámete! ¡Oni-chan! Muchas gracias también por el follow. Muchas gracias. Buena alerta, espero que te haya gustado. Eso no lo vas a ver en clase. Eso viniendo de mí no lo vas a ver en clase. A ver, hay un 6. Bueno, parece un 6. Estaba en el suelo de la librería. Un libro de Shakespeare. Justo lo que dice. Vale, no hay mucho más. ¿Lo puedo abrir o algo? No se pueden girar los objetos. Ahora, para probar, te obliga a hacerlo delante de todos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno, Alfonso, tu trabajo para subir nota es que expongas qué es lo que haces todos los días en tu stream. Cómo funciona tu stream, tal, tus alertas, en qué te basaste para hacer tu nombre, tal. ¿Te imaginas? 10 de 10 ese trabajo, me la sacaría que flipas. Está cerrado, ok. Ahí, tengo que coger varios libros. Hay cosas apuntadas en libros diferentes. Tiene que haber algo más por aquí. Tiene que haber algo más, vamos a investigar. Ninguno de los libros parece interesante. Son de esos que puedes comprar en cualquier sitio, ¿vale? He tenido el honor de banear a tu profesor al literal, No, me ha hecho mucha ilusión. Y lo sabéis. Llevo fantaseando varios días con esto. Rollo, porque probablemente si fuese más joven, tendría lo típico de, hostia, qué vergüenza, que mis profesores me vean aquí haciendo directo, para que diga alguna tontería, tal. Pero tengo una edad y llevo tantos años haciendo esta mierda que literalmente no me la puede pelar más. Que sí, Alf, que eres un pelota, el delegado de clase. No, subdelegado, de hecho. No, mentira, ni subdelegado. Es verdad, este año no. Este año no soy nada. Me iban a hacer el delegado de medio ambiente, pero al final no. Aquí no hay nada más, Tengo que buscar otro sitio. A no ser. Es que es un 6. ¿Y esto? Dentro hay una joya, como una pequeña pastilla roja. Cuando le pregunté a papá qué era, me dijo, un amuleto de la suerte. Pero luego me dijo que lo cuidase bien y que nunca me lo quitase. Vale. Esta llave es la llave de casa. No sé qué hacer ahora. Vamos, creo que sí. Creo que el año pasado era subdelegado. Este año no soy nada, pero a pesar de ello, como mayor de clase, supongo, sí que fui a una sesión de evaluación con los profesores a comentar unas cosas. De hecho, lo dije, lo comenté aquí.
Que fui con Raúl a comentar unas cosas. No Raúl el que hay ahora en el chat, sino Raúl el de mi clase, Raúl Boff. Fui con él a una sesión de evaluación a comentar unas cosas. Me acuerdo. Me acuerdo que lo dije. No sé qué hacer. Hay una nota. Hay una nota. ¿Qué pone? Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. ¿Desordena estos libros? ¿Cómo? Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. ¿Desordena estos libros? Pero no entiendo lo que me quiere decir. ¿Cómo? No, no sé qué tengo que... Vale. Es esto. Está. ¡Ah! ¡Que hay más! ¡Que los puedo coger todos! ¡Ah! ¡Dios, soy imbécil! ¡Que los puedo coger todos! ¡Dios santo, eh! Es que no me da la cabeza para más. A ver, vale, y en cada uno. Vale, aquí tenemos un 6. Esto es la continuación. Vale, 6. Esto no es la continuación de este. No, creo que es para engañar. No. Este es la continuación. Esta es la continuación. Vale. Vale. 6. Suponiendo que comience ahí. Entiendo que sí, entiendo que no es un 9. Pásate la práctica de seguridad y déjate de mierdas, primo. Cuidadito, Joan, que igual. Cuidadito con lo que dices, Joan, que igual están los profesores aún por aquí. ¿Te imaginas? Pues esto fácil, la de seguridad. Si me dices la de... Si me dices alguna de redes o la de Erika, te digo, vale. Pero la de seguridad que me han dado hoy es muy fácil, ¿eh? En serio. Vale, un segundo. Quiero concentrarme y hacer este puzzle. Vale, es 6... ¿Y yo? ¿Eso qué mierda es? ¿6-9? Eso es un 9, ¿no? 6. ¿9? ¿2? ¿1? Eso es un 1. 6-9-2-1, ¿no? Míralo. Está ahí el otro trozo. Está ahí el otro trozo, 6-9-2-1 creo que es, ¿eh? 6-9-2-1. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. 6-9-2-1. A ver, tampoco creo que vaya a saltar una alarma ni nada. 6-9. No. No. A ver, igual no es un 9. A ver, entiendo que el primero es este, ¿no? El primero es este porque a la izquierda no tiene nada. O este es el último y están al revés. El Zomboid lo recomiendas, no he jugado en mi vida. No he jugado nunca. Yo he hablado con... Por cierto, hola Joan, que no te he dicho nada, tío. He dicho que quiero jugar con Raúl precisamente por eso. Porque no he jugado nunca al Zomboid. Y me atrae muchísimo. Pero es que tiene pinta de ser el típico juego que o le dedicas todo tu tiempo, rollo DayZ, Tarkov, juegos así. Tiene pinta de que es el típico juego que o te dedicas al 100% o es un juego que te come, o sea, te destruye. Tienes que aprender muchas cosas, jugar muy en serio, porque a la mínima que te lo tomas a coña, un zombie te pega una pata en la boca y te mata. Es que en esos juegos te mueres de un golpe fácilmente, ¿eh? Ya sé qué es lo que está pasando. Es que esto no es la continuación. ¿Verdad? No, sí que tiene que ser.
Es que mirad. Esto es el 6, ¿no? Pero este libro... O sea, eso no puede ser el mismo 6. No lo estoy terminando de entender. O sea, no creo que les tenga que dar la vuelta. Es simplemente desordenarlos. Vamos a empezar... No, combinar no, combinar no. Esto es un 2. Esto no sé lo que es. Es que no lo termino de entender. Ahí hay como un 2 en el final del 5, que luego se completa en este. Es que es un 2. Es un 2. 100% un 2 hay. Vale. Ahora, este número. Este número se completa aquí. Es un 1. Vale, tenemos un 2 y un 1. Y aquí tengo parte del 6, parte de lo que creo que es un 9, que se termina aquí. No, aquí. 6, 9, 1, 2. Es que es 6, 9, 1, 2. Es que no veo más cifras, en serio, ¿eh? No, 6, 9, 1, 2. Me la acabo de inventar. No, me lo he inventado, que flipas. O sea, o sí que son esos números. 2, 9. 2, 9, 1. 2, 9, 1. Y el 6. ¿Y si es al revés? 2, 9, 1, 6. Puedo probar todas las combinaciones, no son tantas. 1, 9, 1. ¿Qué estoy haciendo mal? Es que me dice desordena. A ver, 2, 9. 2, 9, 1. 2, 9, 1, 6. Creo que eso ya lo he probado. No termino de ver el puzzle, ¿eh? O sea, si Damián sigue por ahí, se va a agobiar mucho otra vez. Lo siento, pero para los puzzles es que no puedo, ¿eh? Si no lo veo de primeras... A ver, vamos a leer otra vez esto. Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. Desordena estos libros. Desordena estos libros. No lo pillo, ¿eh? Si me echáis un cable, os lo agradezco, ¿eh? Lo digo en serio. ¿Y si empiezan el 1? En plan, 1, 6, 1, 6, 9, 2. Por favor, odio. Es que, ¿por qué sigo haciéndome daño? ¿Por qué sigo jugando juegos de puzzles? En serio. Coño. Hey, wait. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? ¿Por qué sigo haciéndome daño? Porque es que, te lo juro. They have come to witness the beginning. No. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? No es el mando. Es el disco duro. Your power is needed. How should I know? I am Claudia. Ah, ya he arreglado la página web, por cierto. Eso me ha recordado que ha sido el disco duro, que se ha desconectado y se ha vuelto a conectar. A veces le pasa. Cosa que toco, cosa que rompo, es increíble. Es que es increíble. Como mi culo granada. De hecho, sí. Ay, que me quiero enterar de la historia. Estaría guay. It
was the hand of God. Vale, esta tía es la mala. Te ponen Quevedo en la radio y actúas igual, literal. Creo que no he escuchado ni una de Quevedo. ¿Sabéis la oportunidad que sí que he perdido? Bueno, en verdad tampoco me mola molestar a mis gatos. Pero sé que a Damián le gustan los gatos. Le podría haber enseñado alguno. Pero es que no tengo ninguno a mano. No tengo... No tengo ninguno a mano. Como si fuesen... Como si fuesen figuras que tengo por ahí detrás, ¿sabes? De hecho están ahí en la puerta reventando, a ver si salgo a ponerles de comer. ¿Lo escucháis? De hecho voy a dejar entrar al mini. Un momento, eso sí que... Ven, cariño, ven. Está amargado el pobre gato, tío. No lo dejan vivir. Le dejo entrar un ratito y ya luego a las 8 salgo a ponerles de comer. Va a ser el nuevo meme. El nuevo meme es que soy un pelota. Ahora que ya no están, me caen muy mal mis profesores, eh. No voy a hacer el superior porque como me tocan los mismos profesores, yo me pego un tiro en los cojones, ¿eh? ¿Te imaginas? Vale, ya va el ascensor. ¿Cinemática? Te ha tardado mucho en cargar. Vale. Vale, a ver dónde me manda esto. ¿Qué puñetas hace esto en el suelo? En fin, supongo que esto explica los parásitos de antes. Solo se oyen parásitos. Me pregunto si es que no funciona. ¡Se oye muy alto! ¡Me estoy quedando muy sordo! ¡Dios, cállate! ¿Cómo la apago? Se oye muy alto al... Escúchame, el sonido de este juego está muy mal balanceado, ¿eh? Vale, estoy en Silent Hill. ¿Es un sueño? Tiene que ser. ¿Qué acabo de ver? Tiene como unas tetas gigantes. ¿Eso eran como unas tetas? ¿Qué? ¿Qué es esto? Creo que he jugado a este juego. Eso, yo solo veo tetas en todas partes porque no he tocado una en mi vida, que también puede ser. No lo descarto. Mierda, perros. Me revientan. Por favor, una puerta que se abra. ¡Una puerta abierta! Dios. ¿Una puerta abierta? Buah. Solo por estar a salvo, tío. ¿Cómo que no hay la...? Se afectió. No cuentes esas cosas. ¿No las cuentes? Eso, lo que ocurrió esa noche solo lo sabemos tú, Kiko y yo. Y puede que tu prima, porque sé que tienes mucha confianza y se la habrás contado. Bueno, y por esa regla de tres, mi madre también lo sabe. Pero... ya está. No tiene que salir de ahí.
La gente no necesita saber lo que ocurrió esa noche. Nosotros tenemos la coñita del kebab, tal. Yo comí de tu kebab, tú comiste del mío. Pero, ¿sabes? No hace falta esto otra vez. Mirarlo hace que me duela la cabeza. Pero al mismo tiempo, es como tan familiar. Sé que he olvidado algo realmente importante. Pero también tengo la sensación de que será mejor que no lo recuerde. ¿Pero qué? No. Nunca fue una coña, para mí no. ¡No, no! Me refiero que nosotros hacemos la coñita del kebab como que es un meme. Pero los dos sabemos que no fue un meme. Hay un libro aquí. ¿Qué pone? Aquí hay libros y revistas, pero no tengo tiempo para leer nada. Vale. Por cierto, ¿qué hora es? Es verdad, yo hoy me tengo que ir antes, ¿eh? Aunque bueno, no tengo que hacer cena ni nada, porque me he dejado cena hecha y... Raúl creo que se iba a traer su cena porque está a dieta, porque es un gimbro actualmente. Dios, pero ¿cuántos hay? Vale. Entiendo que es el momento de usar la carne, ¿no? Entiendo que es el momento de usar la carne, rollo. Que no me renta ni lo más mínimo matar a todos estos bichos, ¿verdad? Madre de Dios. No, pero se esquivan muy fácil, ¿eh? Quiero volver. Entré y no sé ni de qué va este juego. Saludos. Saludos para ti. Va de resolver puzzles, matar bichos con formas muy raras. Y en verdad poco más, papita. Es básicamente eso. Vale. Tengo una idea. ¿Cómo se usa la carne? Eso es. Hola, Jesús guapetón. Sé que se oye muy fuerte el juego, lo siento. ¡Papitas! Literal. ¡Dios! Vale, ha fallado. Mierda. Esta va a estar abierta. ¡Están todas cerradas! ¡Están todas cerradas! Vale, pues será por donde... ¡Corre! Era por donde he ido. Vale, he puesto un trozo de carne aquí. No deberían de perseguirme. He puesto un cachito de carne ahí. Corre. Vale. Y ahora es... Estos bichos se esquivan fácil. Simplemente dan mal rollo y ya está. Y tengo que buscar algún sitio por el que escapar. Un teléfono. Vale, igual no. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Balas? Muchas balas, de hecho. Bien. Y no parece que haya nada más. Vale, sí que hay algo. Aviso, al salir de la habitación, asegúrese de apagar las luces. Será evidente si no están apagadas. Vale, que va a haber algo aquí. Hay un interruptor de la luz, ahora mismo está encendido. ¿Las apagas? Sí. Linternita, ¿cómo la apago? ¿De qué año es este juego? O sea, para los años que tiene. Que esto es emulador, pero yo aparte de ponerlo a 1080 no he hecho nada más, ¿eh? El juego para los años que tiene, ¿cómo se ven sobre todo las caras y tal? En plan, ¿cómo se ven los personajes?
Lo de las sombras dinámicas también me parece una fumada para los años que tiene el juego. Mira, ¿eh? No son mapas de sombras, son sombras dinámicas, tío. Me sorprende que una Play 2 pudiese mover esto. Es que nunca jugué los Silent Hill en su día. ¿Vale, Lejía? Buah, bébetela, ¿no? Tiene que estar fresquísima. Hostia, en el baño. Míralo. Tiene el baño de mujeres. O sea, en el de hombres, claro. El de mujeres es por el que he escapado. Que está cerrado. Vale, puedo ir a la izquierda, que va a estar cerrado. O a la derecha, que hay un gran pasillo, también está cerrado. Vale, ese pasillo, al menos dentro de Silent Hill, descartado. Bueno, yo me refiero a Silent Hill como el infierno, ¿vale? Sé que Silent Hill es el lugar como tal, pero cuando estamos en la zona infernal, yo siempre digo Silent Hill. Vale, y ahora por aquí. Cerrado. Estos bichos... Vale, los perros los puedo esquivar. Aquí hay una puerta. Cerrado. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vale, no hay nadie. Hoy hemos hecho historia aquí, Hoy hemos hecho historia, tío. Un chaleco anti... ¿Qué dices? Chaleco antibalas. Es pesado bajo la chaqueta, pero debería protegerme de los ataques de los monstruos. ¿Cómo? Ah, voy más despacito. Voy más despacito, pero ¿me renta esto? A ver, yo creo que moverme un poco más lento porque me hagan menos daño, yo creo que siempre renta, ¿no? Pero no es como que me lo han dado muy pronto el chaleco. Pues estoy encerrado. No es por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Miau, claro, ¿qué vas a decir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres que te haga la fiesta? ¿Eh? ¿Sí? ¿Quieres que te haga la fiesta? ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí. Cuidado que me da. Izquierda. No, pues no es izquierda. ¿Y ahora qué hago? Vale. Tengo la lejía, ¿no? Es lo único que he pillado. El tipo de producto que se usa para limpiar el lavabo. Es una pista, tengo que ir al baño con la lejía. ¿Esto qué mierda es? ¿Qué pasa, Mini? ¡Gatito! Tengo muchos. Si te quedas por aquí, terminarás viéndolos a todos. O sea, no hoy, me refiero con el tiempo. Los terminarás viendo a todos. Tengo 5 gatos. Que sí, Alfonso, que tienes 5 gatos. No sé qué, que sí. Y orgulloso. Vale, ¿tengo que hacer algo en el baño con la lejía? No creo, ¿no? ¿Habrá alguien ahí? Ábrela, ¿no? No me muerdas el cable. Por favor, no me muerdas el cable. No me muerdas el cable. Un chupitico de lejía, toma, para ti. No, estaba claro. Está empapado de sangre, pero aquí no hay nadie. ¿Ha contestado a alguien? ¿O es aquí la lejía? Hay una llave o algo, ¿verdad? Es aquí la lejía para limpiar el baño. Vaya, pues igual no. O sea, pues de verdad pensaba que iba a ser para limpiar el aseo y que haya una llave dentro o algo. ¿En serio? Está lleno de agua mugrienta y sucia. Parece que hay algo que lo bloquea. ¿Piensas desbloquearlo? Uf, si quieres
meter la mano ahí. Get it. This is way too gross. ¡Todo dramático! ¡Qué coño! Who would even think of doing something so disgusting? ¿Por qué me hablas a mí? Pero, ¿y esta cuarta pared tan gratuita? ¿Qué es esto, tío? Pero si parece un juego de Kojima. La lejía. ¡Nyan! ¡Llámete, Oni-chan! Bueno. Tema asqueroso. ¡Rosa! ¡Pero bueno! Rosa, thank you for the follow. I hope you enjoyed the stream. You're welcome. And thank you. Es que es mi profesora de inglés, tengo que hacer la pelota, ¿sabes? Tengo que... Que sí, Alfonso, que tienes un B2. Que sí, venga, no sé qué. Gracias, Rosa. No sé a dónde ir. Vale. ¿Podía bajar? No, no podía. No sé a dónde ir ahora. Tengo la lejía, pero... ¿Yo qué mierda hago con un bote de lejía? O sea, es que es lo que he dicho. Es lo que he dicho antes. ¡Nyang! ¡Llámete, Oni-chan! Bueno. Hostia, la rosa. No, 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 no me lo trago, no me lo trago. No me lo trago. La de servicios te la sabes. Sí, de hecho sí. De hecho he estado... He terminado las cosas después de comer y he estudiado un rato. Pero, quiero decir, tampoco hay mucho que... Es lo que le he dicho antes al Aitor. Es que tampoco hay mucho que mirar. No me quiero que estén todos los profesores. No, no, esto es el Joan y el Álvaro haciéndose cuentas. O sea, no me jodas. Que si sois vosotras, yo he encantado. Gracias por el follow. Pero, ¿sabes? Tengo unos compañeros de clase bastante hijos de puta. Y es que me extrañaría cero que esté ahí el Joan, jijijaja, creándose cuentas, ¿sabes? Fue creado hace 4 minutos, ¿ves? ¿Ves? Si es que me la sé, si es que me los conozco a estos cabrones, si es que me los conozco ya. Si es que me los conozco, tío. Qué hijos de puta, de verdad, ¿eh? ¡No, mamá! Un segundo, que le abra el gato. Voy. He vuelto. La de Raquel también. A ver. De momento no las... ¿Sabes? De momento no las banees, Sefri. Porque imagínate... Pongámonos en el hipotético caso de que se las acaban de crear. Lo dudo muchísimo, ¿eh? Probablemente sean los cabrones de mis compañeros de clase que están ahí descojonándose. Pero en el hipotético caso de que se acaben de crear las cuentas... Pues por si acaso no las banees por ahora. Escucha muy fuerte el juego, tío. Vamos al ascensor otra vez. No jodas. Guay, ¿yo ahora dónde voy? Voy a ir a la habitación de guardado. Voy a ir a la habitación de guardado. Guardo y ya se me ocurrirá algo. No, pero es más que nada por eso, Sefri. Porque tampoco me fío.
Más que nada porque sé cómo son, perfectamente pueden ser ellos habiéndose hecho multicuentas. Pero tú imagínate que es lo contrario y que, por lo que sea, mis profesoras acaban de descubrir mi stream, se han creado una cuenta posta para seguirme y de repente digo yo, hostia, Joan, qué gracioso tal, pero me van, ¿sabes? Entonces, déjalas ahí. Mientras no pongan ninguna gilipollez, no me molesta. O sea, no pasa nada. Eso sí, aviso ya para que lo sepas. Si me sigue alguien con algún nombre de mierda, rollo, porque me las veo venir. Si me sigue alguien con algún nombre de mierda, permaban instantáneo, ni te lo pienses. Y si no estás, tabulo yo y lo baneo yo. O sea, no... Una cosa es que me... ¿Sabes? Una cosa es que me sigan con una cuenta insultándome a mí. Rollo, cuando me siguieron con las cuentas de Alfonso Cabronazo y cosas así. En plan, a mí me la pela. Si me siguen con cuentas insultándome a mí o lo que sea, a mí me da igual. Pero si me siguen con algún hombre de mierda insultando a algún profesor o algo, eso sí que no. Teléfono parece averiado, no puedo llamar ni pedir ayuda. No sé a dónde tengo que ir, tío. Estoy más perdido. No sé dónde ir, Tío, juro, no sé a dónde ir. No sé a dónde ir. ¿De verdad quieres en el baño la lejía? Si son cuentas insultándote a ti, igual. Ya, pero quiero decir, no, tú las prebaneas. Que eso ya lo tenemos hablado. Pero te quiero decir que si me insultan a mí, ahí me da igual. Quiero decir, ahí me la suda. Primero, que sé quiénes son, que no me molesta. Porque sé que es como el humor que tienen, es el rollo que llevan. Pero si me siguen con algún nombre de mierda, rollo, ¿sabes? Damián Gilipollas o alguna cosa así, pues permaban instantáneo, porque por ahí sí que no paso. Es que hoy justo le he estado comentando en el patio. Javier se acordará que hoy en el patio estaba comentando, buah, es que tú imagínate que algún profesor se pasa por mi directo y empiezan los cabrones estos a seguirme con nombres de mierda, tal. Que os conozco. Sí, se ha metido el Damián. Y... Se ha metido el Damián y Erika también, Javi. No es coña, Vamos. No, pero Javier se refiere que si antes han estado los profesores, de verdad. Sí. Vamos, estoy casi convencido de que ahí sí que eran ellos. Los que me han seguido ahora tiene pinta de que son, de que están troleando. Pero los de antes sí que eran Damián y Erika. Vale, un momento. Voy a probar lo de la lejía. Otra vez. No, tío. Pues no sé qué tengo que hacer. ¿Examinar? La botella dice, peligro, no mezclar. Mezclado con un detergente ácido, producirá gas cloro venenoso. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué va? ¿Que sí? Rosa y es Enric Valor. Sí. Que... Bueno, que se ha abierto la veda, pero... Yo no digo nada. Yo mientras la gente no falte el respeto, a mí me la pela. Se ha abierto la veda muy fuerte. Hola, Nilan. Y hola, Gabriel. Que me matan. Vale, amarillo. No es Rosa ni es Raquel. Que también aparecerá el nombre por ahí. Ni son Rosa ni son Raquel, ni Reyes. Los profesores ya se han ido. Lo siento. No sé qué hacer, tío. Aquí he pillado la lejía, si no me equivoco. No, aquí he pillado el chaleco. Voy a ver si me pone algo. El cerrojo está... Vale, obviamente no puedo.
Nada, no puedo llevarme las perchas. Aquí no había nada. Dios, no sé qué hacer. Estaba Damina. Damina, y lo van a escribir mal. Estaba Damián, sí, sí, sí. No sé a dónde ir. ¿De verdad que no es por aquí? Me cago en todo. No he visto esta puerta. Tampoco es por aquí. Pues no entiendo, ¿eh? Me van a matar. No sé a dónde tengo que ir. No sé a dónde ir. ¿Te imaginas? Que eres bobo, lo dijo. Nada, nada, nada. No sé a dónde ir. Tiene que haber alguna puerta que no he visto, tío. Tiene que haber alguna puerta que no he visto. Tengo que encontrarla. O por aquí hay algo en el teléfono. Nada. Tiene que haber algo que no he visto. A ver, vamos a explorar, vamos a mirar bien todo. Tiene que haber algo que no he visto, tío. Aquí a lo mejor. No, a ver, resumen para Gabriel y Nilan. Que al principio del stream, pues ha dado la casualidad de que supongo que Damián no estaba haciendo nada, porque como está confinado, pues estaría en su habitación aburrido o lo que sea. Y justo ha abierto directo y ya está un rato por aquí, charlando y tal. Y en algún momento ha entrado también Erika, ha saludado y ya está, han estado un rato y se han ido. O sea, no es coña, no estoy coña, han entrado y han estado un ratillo y se han ido. Y yo súper feliz. Sefri le ha metido un timeout al Damián. Damián ha dicho que no le gusta Metal Gear. Y Sefri se ha visto en la obligación de meterle tremendo timeout. Pero bueno, quitando eso, ha sido una relación fructífera. Te lo dije que iba a pasar, no, no, si yo... Ya te digo que yo no tenía ningún problema. Me ha hecho mucha ilusión, joder. ¡Hostia! Vale, he vuelto al mismo sitio. No, 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 no. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo. Vale, esa puerta azul. Esa puerta azul. Y ahí hay una... Si ya soy un infiltrado, me la pela, nadie sabe mi identidad. Puedo mover. Aunque me suba a la mesa y estire los brazos, no puedo alcanzarla. Si tuviese algo largo para cogerla. Vale, 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 vale. Necesito algo. Dime, ¿cuánto ha sido? Ochenta y pico, no sé dónde está. Lo he dejado dentro del. Lo he dejado dentro del libro. Dentro de la revista. Buah, pues no sé qué hacer ahora, eh. O sea, sí, tengo que venir aquí con algo. Pero sigo... Estamos igual que cuando he empezado, ¿eh? No tengo nada, ¿no? Con lo que alcanzar eso. No sé qué hacer. A ver, igual que me he dejado esta puerta, me puedo haber dejado otras, ¿eh? Vamos a mirar. Dime, ma. Bueno, que da igual, que han sido 80 y algo. Que no pasa nada. ¡No! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Madre de Dios. Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, que me muero. Ah, claro, que aquí está todo separado. Vale, volvamos aquí. Ah, porque estos son puertas. Estos son puertas también. Vale, vale, vale. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Que creo que hay puertas que no he probado. Esta. Tiene que haber alguna puerta que no he probado.
¿Qué? Ya me ha colado al gato. Venga, sube, anda. Ay. ¿Ya? ¿Ya eres feliz? ¿Ya está? Venga, colócate. ¡Oh, qué gato más pesado, te lo juro! ¡Marvin! Sí, de hecho sí. Vale. Puerta por puerta. Vale, nada. Nada. Puerta por puerta, ¿eh? Y me la pela. Marvin, por favor. Esta estaba cerrada también. El ascensor no va. No te portes mal, no te portes mal con el Javi. Sé friki, luego te tira toda la bullshit en clase. No sé qué, el puto Sefri este que entro y me mete timeout, tal. Cuidado, luego te tira toda la bullshit. Me muero. Vale, cuídate. Yo al menos no tengo. Sefri hace dos días. Javier tiene nombre de GigaChat. Sefri hoy. Al menos no tengo nombre de pringao. Las dos Españas. Tengo que encontrar la salida, tío. Tengo que encontrar la salida. Tiene que haber alguna puerta que no he visto. Tiene que haber algo que no he visto, tío. Es que sigo pensando de verdad que es el baño. Es que es lo más lógico, limpiar el baño y que haga algo. Pero no. Aquí. Me mata. Vale, pero es que hay puertas que no he podido comprobar, porque no sabía que eran puertas. No, pero solo está esa. Dios. Escúchame, voy todo perdido, eh. Estoy por guardar y... y no sé, es que no sé qué más hacer. No sé a dónde ir. Y me van a matar. Marvin, por favor, cariño. Yo sé que quieres ser el protagonista de mi vida, pero ahora mismo no puedes. Deja de amasarme, por favor. ¿Puedes dejar de amasarme? Un momento, que se está colocando. Un segundo. Vale, ya está. Por favor. Gracias. ¿Alguien sabe, fuera coñas, a dónde tengo que ir? Si Megao se suscribe, te doy perma. ¿A quién? Al Javi. Cuidado, buena cosa le has dicho al Megao. Esta ropa está realmente sucia, está manchada de sangre. Antes no estaba así. ¿Qué habrá pasado? Escúchame, no sé qué tengo que hacer, te lo juro por Dios, Seguramente haya estado en la habitación en la que está lo que sea que tengo que hacer, pero es que no me he enterado. Yo te lo juro, yo cogería una percha y alcanzaría con una percha la... Pero no sé. No sé qué tengo que hacer. ¿En el bolso? Nada. Alf, tienes que seguir con el juego, ¿no? Llevo 20 minutos dando vueltas. Me está pasando como con el Signalis el otro día. No sé qué hacer. Me cago en mi putísima. Lo tengo. Lo tengo. Guys, stop fighting. Qué tontos son, tío.
Le saben al roleo, en verdad, ¿eh? Le saben al roleo. Una percha de alambre que conseguí en la boutique. Le saben al roleo, en verdad. Qué asco dan, tío. Es que te lo juro. Bueno, Damián lo ha dicho. Hoy me río yo. Pero hoy nos rimos nosotros. Pero mañana las dos primeras horas se va a reír él. Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho. Ha hecho demostración de poder y lo ha dicho. Ahí está. Ojo. Sí se va a reír, sí. Sobre todo cuando... Ah, bueno, no, Dylan, tú apañaste tu server, ¿verdad? Es verdad, tú apañaste tu servidor. Es verdad, tú. Madre mía, hace una semana... Si el examen hubiese sido hace una semana, tú cagaste, ¿eh? Vale, por lo menos he avanzado, tío. Tiene una zona nueva y tal. Le meto perma, ¿no? No sé qué ha puesto. No sé qué ha puesto. No sé qué no sé qué es la traducción. Pero sí, que si se ponen pesados, banéalos, ¿eh? Si se ponen pesados, banéalos. Y total, si se pueden crear 20 cuentas. Si es que no. ¡Fetos! ¡Fetos! Vale, ahí no se puede entrar. Bueno, puedo entrar, pero luego. Vamos a explorar primero. Marvin, ¿puedes dejar de amasarme, por favor? Esto es para guardar. ¿Qué hora es? Vale, puedo jugar un ratito más. No me empujes. Es verdad. Mañana aquí el Tito Javier Gigi cumple 19 añitos. Espero que le feliciten, ¿eh? Ya fuera coñas, dejando la bullshit a un lado. Mañana aquí el Tito Javier cumple años, así que, por favor. Happy birthday, congratulations. Happy birthday with salutations. Happy birthday to you. Happy birthday, boss. Espero que la entendiera, Sefri. Vale, he conseguido una nuez. Supongo que igual la tengo que abrir o algo. ¡Javi verde, Javi! Vale, vamos a explorar primero la habitación de los fetos. Aquí no parece que haya nada más. ¿Por qué habría algo así aquí? Esto no es un hospital. Vale, voy a explorar todo. Vamos por partes. Hola, Kiko. ¡Ah! Que es el final del mapa. Hostia, qué guapo, ¿no? O sea, no porque el mapa no esté terminado, sino que el juego es así. Que te ponen un vacío en la cara y ala, tírate. Y te puedes matar en este juego, me ha hecho mucha gracia. Que en este juego, si te tiras al vacío, te matas. O sea, obvio. Pero, quiero decir, que normalmente en los juegos te ponen como una pared invisible. Y simplemente... Vale, aquí sé que hay pantalla de carga. Vale, vamos a la habitación de los fetos primero. ¿Qué está pasando? El Sefri se está poniendo... Buah. Se está poniendo fino el Sefri hoy, ¿eh? ¡Ah, coño! ¡Ya ves! ¡Es el Mobot! ¡Ya ves! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Pensaba que eras tú!
Vale, uno muerto, un feto muerto, dos fetos muertos, queda uno. Vale, con uno puedo maniobrar. Y no quiero gastar muchas balas. Mira eso, ¿qué pasa? ¿Qué es? Gracias, Efri, por banear. ¿Qué es esto? No entiendo, ¿qué es esto? O sea, dame contexto. Y no el de que me la coma sin pretexto. Pero, por favor. Ya, Pipo, pero ¿de quién es? O sea, que no, no, dame contexto. ¿Qué está pasando? Ah, que Kiko, un par de mis profesores se han pasado hoy por el stream y se ha abierto la veda. Básicamente, eso es lo que ha pasado. Se ha abierto la veda del troleo, por desgracia. Hijo de puta. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto no es el Signalis, ¿eh? Los bichos no reviven si los pisas. Un montón de maniquís desmembrados. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Cómo? En el suelo del camerino hay un brazo y un torso de maniquí. Sé que es solo una muñeca grande, pero tiene un aspecto asqueroso. Bueno, tienes a Sexfree. Sí, 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 sí. No, sin problema. Sí. ¡Oh! ¡Atajo! ¿Dónde da esto? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy en el pasillo de... ¡Ah! No, 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 no. Aquí no he estado, aquí no he estado nunca. Me viene alguien por detrás. Y alguien grande. Aquí ponía algo diferente. Vale, no, no, no ponía nada diferente. Tienes a Sexfree con sus midiclorianos. Literalmente. De hecho, sí. No, pero aquí el Lord Sith eres tú, ¿es, Kiko? Tú eres el Lord Sith. Cerrado. Vale, esa se abre desde el otro lado. Vale, cerrado. Hay una habitación más aquí. Cerrado. Madre de Dios. Vale, a estos bichos se les esquiva muy fácil. Cerrado. Y me queda el ascensor, una habitación al fondo y la habitación que da donde estaban todos los enemigos. Vale. Vale, pues hay que entrar aquí, ¿eh? Con dos cojones. Ah, no, aquí ya estuve. ¿Y dónde voy? Ah, el piso de arriba, claro. Vale, pues ya hemos explorado todo. Hay que ir al piso de arriba. Marvin, ¿puedes dejar de amasarme la zona cercana a mi miembro? ¿Sabes? En plan, me molesta. Tengo un gato de 5 kilos encima amasándome los huevos. No es agradable. No me gusta. Por favor, ¿puedes parar? No puedes quedarte quietecito 5 minutos, por favor. No te puedes quedar quietecito 5 minutos, porfa. Que es que no paras en todo el día. Eres un gatito muy viejo y muy pesado. Por favor, para. ¿Puedes parar? Es que eres muy pesado. Es que no me deja. No me deja. ¿He guardado? Creo que sí. Vale, vamos para arriba. Tiene que ser arriba, 100%. O sea, 100% no, o sea, 200%. Vale, ¿qué tenemos aquí? Han venido multicuentas. No, no, pero... ¡Buah! Me la he comido de frente. ¿Y yo ahora qué hago? No me deja salir. Subo por la otra escalera, ¿no?
sea, no, pero lo de que haya 15 personas no es por las multicuentas, ¿eh? O sea, vamos, no creo. Dentro vibra algo, pero no puedo abrirla solo con las manos. Vale, necesito algo para abrir la nuez, era obvio. Y me va a meter vida. ¿O sí? ¿O sí? ¿O está el Álvaro otra vez metiéndome bots? Que puede ser. ¿O sí? Me has dicho que permanea a Javier para que no viera el chat. Yo no he dicho nada de eso. Me ha vuelto a bloquear. Vale, estoy bien. ¿Vale? Parece el bar del... Hostia, qué guapo. Es un bar chino, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Perro a la brasa? ¿Quién demonios haría algo así? Y sobre todo, ¿quién demonios se lo comería? Hay algo en el estómago del perro. Llave caliente. La llave estaba en el perro a la brasa del restaurante. ¡Qué asco! Y solo puedo usarla. No me dice de dónde es ni nada. Bueno, pues a probar puertas. Alfie y yo racistas. Literal, ni nos escondemos. A ver, es obvio que es humor. ¿Me podrían banear? Perfectamente. Pero creo que salta a la vista que es mi humor de mierda. Vale, cerrado. Vale, pues si no me dicen de... Me hace gracia. Las ventanas, qué chulo, las ventanas dan al exterior y se ven los edificios y tal. Xenofobia, miedo a los senos. Fimosis, miedo a estar solo. ¡Ah! ¡No te pongas a leer! Me han reventado. Perdón por el grito. Me han reventado. Es que estos bichos, no sé si matarlos, ¿eh? No he leído lo que ponía. Me lío con los menús. No he leído lo que ponía, tío, en... ¡Qué por culo, tío! De hecho, ¿qué cojones? Te voy a matar. Estoy hasta el pito de ti. ¡Ven aquí, coño! ¡Muérete! La de apuntarle, ¿te la sabes? Que me mata. Me ha matado. Me acaba de one-shotear. Bueno. Ya hablaremos, Efri. Ya hablaremos de lo que tú sabes. ¿Vale? Una muerte. ¿Es culpa del juego? No. Soy bastante malo. Menos mal que acabo de guardar. Voy a ver si como y me tiro en la cama a jugar al LOL. Mondongo. Eso es mentira. Dices que juegas al LOL, pero... Ya me va a regañar el Alf. No, no, no. Sefri, acabo de morir. Ya sabes lo que eso significa. Eso, tío, que ya hablaremos tú y yo de lo que ya tú sabes. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Hostia, yo le tenía que decir una cosa a mi madre. Lo que pasa es que tengo al gato encima y me da penica quitármelo de encima. Solo con Metal Gear Solid 3. No, con el 2. Fue con el 2, de hecho. Con el 3 lo podemos repetir. Cuando me juegue el 3, podemos hacer la de... Un momento, ya que el gato se me ha levantado, voy a comentarle una cosa a mi madre. Vengo ya.
Gatos hoy. No, Mami Sus, no, es uno. El Jack hoy ha aparecido con. Oye, la de morir, ¿te la sabes? Me muero. O sea, estos bichos, tío. El Jackoy ha aparecido con un arañazo en el ojo. O sea, pero en el ojo, rozando el ojo. En plan, arañazo en el párpado. Y con otros dos arañazos en la nariz, tío. Y yo no, de verdad, no sé qué hacer con. No sé qué hacer con mis gatos, tío. Se van a sacar un ojo algún día. Es que son tantos que ¿qué haces? Es que no puedes hacer, no se puede hacer nada. Ese es el problema, que es que no puedes hacer nada. Es que son muchos. Sí, sí, claro, dando hostiazos, claro, se pelean. Claro, claro, es que es eso, es que ¿qué haces? Es que son demasiados, es que no puedes hacer nada. No me jodas. Vale. ¿Alguien sabe la de trabajar? Yo he terminado de comer. He cambiado lo que tenía que cambiar de la práctica de las ACL. He justificado todo el texto de la práctica de Erika. Porque si no me arranca la cabeza. He terminado la de las GPO. Y he seguido un rato con el WordPress. Porque ahora ya sé por qué no me iba ayer. Y he podido seguir un rato. Me he echado dos lolchitos. Y aquí estoy, haciendo directo. O sea, no me podéis decir que no soy productivo. Sefri 192, 168, 34, 156. ¿Estás doxeando al Sefri o cómo? ¿Le vas a hacer un D2? ¿Dónde coño estoy? No hay nada aquí. Tiene que haber algo. Joseando. Doxeando. De hecho, el que me enseñó lo que es doxear era Gabriel. Yo lo veía en Twitter y no tenía ni puta idea de lo que era. Y el año pasado Gabriel me explicó lo que era doxear. Le sé, hombre. Vale, ¿yo ahora qué hago? ¿Me queda algún sitio por ir? Espera. He echado un buen vistazo. Voy a echar un buen vistazo. No puede ser que haya aquí una habitación en la que no hay nada. No puede ser. Tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo. De verdad no hay nada. Qué raro, ¿no? ¿En serio? En ninguno de los grifos puedo hacer nada ni... ¿Y esta habitación para qué es? ¿Como para rearmarme o algo? Supongo, porque aquí, mira, ni siquiera puedo meter la cámara aquí dentro. Mejor me la chupa, Sefri, si te parece. Bueno, un saludo, Nilan. Nos vemos en un ratito.
Pero igual cuando cumpla los 18 se lo piensa, ¿eh? Cuidado. Claro. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a entrar aquí. Aún no, claro, claro, claro. El Sefri le sabe. Claro, el Sefri le sabe. Es que todo muy turbio. ¿Turbio por qué? No sé. A ver, tú en el contexto de que Sefri tiene 30 años, es turbio. Pero tú no tienes ni puta idea de la edad que tiene Sefri. De hecho, igual te estoy mintiendo. Y Sefri no tiene 30 años. Igual Sefri tiene menos años que tú, Kiko. Tú no lo sabes. Ah, bueno, tú sí que lo sabes porque le conociste. Mierda. El puchero despide un olor repugnante. Será mejor que me mantenga apartada. Dos puntos, los que no le gustan las lentejas. Supongo que tengo que ir probando puertas hasta que encuentre la puerta de la que es la llave del perro. ¿Aquí qué ponía? Está cerrado, la puerta tiene una media luna roja y una abolladura redonda. Había algo escrito en el mismo color rojo. Acumulando el día y la noche, 300 desde detrás de la puerta se oyen gritos de dolor. Y el destino final se ha hecho real. Aunque no es un principio bendito. Vámonos para abajo. Tiene que haber una puerta en alguna parte que podemos desbloquear con la llave del perro. Pero hay que encontrarla, porque en la llave no pone nada. Literalmente en la llave no pone nada, tío. La llave estaba en un perro a la brasa del restaurante. ¡Qué asco! Y no pone nada. Y tengo también la... ¡Al, nos vemos! Venga, guapo, nos vemos mañana, tío. Estudia un ratico, sí, eso. Aunque yo creo que vas, yo creo que vas guay. El examen de mañana va a ser fácil. Igual no, ¿eh? Igual estoy yo aquí, jijijaja, también ha estado por aquí, el examen va a ser fácil y mañana me revienta el culo. Pero yo creo que... Yo creo que va a ser fácil, tío. Vale, aquí tampoco había nada. Te estampa. Escúchame. Hoy Raúl me ha cogido y me ha dicho: tío, estoy orgulloso de ti. Desde que volviste de Navidad, llevas el trabajo al día, estás como un psicópata haciendo cosas en clase. Y yo, en plan, no, no me acuerdo qué palabras me ha dicho, pero así, me ha emocionado. En plan, tío, es que es verdad. Es que desde que volví de Navidad estoy... Ahí está, llave caliente. Desde que volví de Navidad, tío, no sé qué cojones. Yo supongo que es por lo que ha dicho mi madre. Que como, ¿sabes? La gente ha descansado en Navidad. Se ha tirado 3 semanas sin pegar un palo al agua. Y ahora han vuelto y están más quemados que nunca. Porque lo único que quieren es más vacaciones. Que lo entiendo. ¿Qué pasa? Que ya no tiene vacaciones. De hecho, he estado peor en vacaciones que cuando voy al instituto. Entonces yo supongo que el hecho de haber pegado... El hecho de haber llevado ese ritmo durante las putas navidades, que he tenido 0 vacaciones, ahora vuelvo. Ahora vuelvo al instituto y es como que me lo veo hechísimo. Hago mi trabajo todos los días, por la tarde hago mi directo y me siento de puta madre. Termino mi directo, me echo un par de lolsitos, a la cama. Duermo increíble porque es invierno y llevo un ritmo de vida ahora mismo. Eso sí, paso hasta el culo de todo el mundo. Eso sí que me molesta un poco. O sea... De mí para mí, estoy como súper pasota. Pero porque me siento así, ¿sabes? Vale. ¿Esto es un arma? Algo bueno tiene que tener no tener pelo, exacto. Bueno, hay 3 o 4 personas de las que no paso, obviamente. Pero el resto... Bueno, y los que... a los que os veo en clase os libráis. Pero porque os veo en clase. Me paso un montón de horas por vosotros. O sea, con vosotros. Entonces, no os cuento en lo de que paso de vosotros y tal, obviamente. O sea, al final me paso un montón de horas al día con vosotros. No... Más allá de que Rosa empiece a dar clase y yo esté tecleando cosas de seguridad, pues...
Como que os presto atención y eso. Bueno, cállate, tu puta madre. Esto es un arma, entonces. Aquí no está, esto es un arma. Una cañería de acero de 1 metro, más o menos. No es muy potente, pero es fácil de usar. Pa'lante. El vídeo me lo voy a ver ahora después, que no me dio tiempo a contestarte. No, no, tranquilo, pero si yo no te meto ninguna prisa. Yo me lo vi anoche. El tío que hace el vídeo es literalmente el daño inglés. Y me gustó un montón, En la pared hay un menú, parece que esto fue antaño un café. El vídeo a mí me encantó. Y te explica un poco como lo que es el contexto de la historia, qué es el ciclo, el porqué de los personajes. Básicamente el juego es una tragedia. Básicamente la historia del juego es un ciclo en el que todos los personajes que hay en el juego están destinados a morir. Es un ciclo que se repite y en el que todos los personajes están destinados a morir. Y Ariane y la protagonista están destinadas desde el principio a morir sin llegar a estar juntas. O sea, es súper trágico. El lore del juego es súper trágico, tío. A mí me moló mucho. Me gustó mucho, tío, cuando me lo explicaron. Get Candy. ¡A tomar por culo! Que sí, Alf, que te vacilan tus profesores. Sí, sí, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Damián ha entrado aquí hoy y se ha pegado una padreada increíble. Si no, que te lo diga el jefe. ¡Oh! A ver quién gana. Venga. Gané. Es que... ¡Hostia! ¡Que me mato! Buah, es que... Es que puto Damián, tío. Viene y empieza a padrear. En plan, el Sephiroth todo sobrado le pasa un rickroll. Y la padreada que se ha tirado. En plan, buah, no sé qué, el Rick Astley. A mí no me da cuelas, Y el Sephiroth se ha quedado todo loco, tío. Me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia, tío. Hay una escalera en mitad del... Madre de Dios. Le metí timeout a su profesor. Sí, le ha metido timeout al Damián. Porque ha dicho... Porque Sephiroth le ha preguntado... ¿Qué te gusta? ¿Y qué te gusta jugar y eso, Damián? Porque se nota que le gustan los videojuegos y eso. Y el Damián ha dicho: todo menos Metal Gear. Pero es que, ¿sabes? Padreando que flipas, Y literalmente el Sephiroth le ha metido un timeout. Es que yo también. Es que. Pero merecidísimo, quiero decir. Que muy merecido, Oh, Dios, me ha hecho mucha gracia. Detergente, estaba junto al fregadero de la panadería. No es para platos. Esto se mezcla y hago un explosivo. ¿Cómo que no? ¿What? No entiendo. Combinar. Vale. Y no estoy entendiendo la interfaz. Combinar. Y aparece a la izquierda. Combinar. ¿Y ahora qué? ¿Usar? No entiendo. ¿What? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es esto, no? Detergente y lejía. Y en la lejía pone: peligro. Mezclado con detergente producirá glass cloro venenoso. No entiendo qué tengo que hacer. Claro, te puedes mirar el bot. Ha sido al principio, Se ha pasado el... Se ha pasado, Damián y... Se han pasado Damián y Erika. Que no sé. Igual estaban juntos o Damián se ha chivado o lo que sea. Y se han pasado ellos dos. Y Erika no sé, pero Damián, por lo que ha estado diciendo, se ha visto. Ha estado por aquí stalkeando algún día más. Porque ayer dijo que me estuvo viendo o antes de ayer. Que se puso muy nervioso. Porque me tiré una puta hora con un puzzle del Signalis que
Pues supongo que él lo vio, era súper obvio, y yo me tiré media hora dando vueltas por el mapa. No, no entiendo lo que tengo que hacer. ¿Cómo que combi...? ¿Pero por qué se me combinan objetos infinitamente? No entiendo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Son combinaciones de tres? Cutrísimos los Metal Gear. Pues como la Lara Croft de mierda, que son todos los juegos iguales. Los Uncharted por lo menos pues tienen algo de variedad. Pero los Tomb Raider... Venga, por favor. Me falta jugar el Shadow, pero vamos. Los otros dos, lamentables. Todo el rato lo mismo, tío. Qué pereza me dio, de verdad. Llegué al final del Rise of the Tomb Raider queriendo morirme, tío. Porque es que fue como, no sé. Sabes que en el fondo te quiero, Jenny. Pero, ¿sabes? Te metes con Metal Gear. Te puedes meter conmigo, pero con Metal Gear... ¿Cómo que la quieres? Sí, bajo tierra. Porque ha dicho que no le gusta Metal Gear. O sea, si se me entiende, ¿para qué me hacéis hablar? Hostia, hermano. ¿Y esto? ¡Ah, entiendo! Tengo que mezclar aquí el gas. Tengo que mezclar aquí el gas para matar a los bichos. ¿Sí? Fuera coñas, no estoy entendiendo el menú de mezclar. En serio, no estoy entendiendo el menú de mezclar objetos. ¿O me falta algo más? En serio, decídmelo, por favor, buscadlo. Es que me... no sé, es muy frustrante. ¿Cómo que...? No entiendo. No, no lo estoy entendiendo, ¿eh? En serio, ¿necesito algo más? ¿Necesito ácido también? Es que pone... La botella dice, peligro, no mezclar. Mezclado con lejía de cloro, producirá gas cloro venenoso. ¿Lejía? ¿Qué tengo que hacer, tío? Por favor, ¿alguien me puede mirar cómo mezclo objetos? Lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Es que es esto, tengo que mezclar esto. Pero no sé qué tengo que hacer. Igual es con el ventilador apagado. Tío, no lo estoy entendiendo, ¿eh? O sea, lo voy a mirar, ¿eh? Ayuda a lo que no sabe. No es que no sepa, es... Si me está faltando algún objeto, dime, te falta algo. Pero si es que no sé mezclar objetos, dime, se mezclan así. Porque es que... 2 más 2, tío. Es que no hay más. Mezclado con detergente producirá gas cloro. Mezclado con lejía producirá gas cloro. ¿Qué? Es que no lo entiendo. Lo tengo que mezclar en algún sitio concreto o algo. Se supone que es combinar los dos y luego usar, pero no lo sé. Igual lo tengo que usar directamente en los bichos. Vamos a ver. Vale, igual lo tengo que usar directamente en los bichos y luego para que se disipe, activo el ventilador.
No lo sé, tío. Es que no tiene sentido. Es que tiene que ser esto. Me cago en Dios. Es que no tiene ningún, no tiene ninguna lógica. ¿De dónde sacas el barril, nena? No tiene sentido. Tenía más sentido lo que quería hacer yo. ¿De dónde has sacado eso? Tenía mucho más sentido mezclarlo en el ventilador. En fin, paso. ¿Me muero? Se han muerto. Que sí, Alfonso, culpa del juego, sí. ¡Eh! Pero ¿sabéis lo que he resucitado? Mando que rompo, mando que arreglo. Es increíble lo de este señor, ¿eh? Por cierto, me tengo que ir en breves. Raúl en breves me hablará para venirse para acá. Tiene pinta de que va a ser una mierda que flipas la conferencia de Microsoft, pero bueno, oye. Se viene, cenamos aquí de chill, nos follamos el culo y luego pues que se vaya a su casa, ¿sabes? Juega con Raúl en stream. No, coño, la idea es cenar mientras vemos la conferencia esta, que empieza a las 9. Es que es eso, en cuanto encuentre un punto de guardado lo dejo por ahí. Muchas balas. ¿Esto qué? Vale, carne para los perros. No es como muy grande el mapa, tío. Y... entiendo que voy por el buen camino porque no llevo nada, ¿no? Tengo la nuez únicamente, pero vete tú a saber. ¿Has estudiado algo? No. Literalmente no. He hecho de todo menos estudiar. He terminado todas las prácticas. He terminado todas las prácticas que hay para esta semana y he adelantado un poquito del WordPress, pero estudiar cero. Te lo juro, es el problema que tengo. Es lo que le decía hoy, creo que a Gabriel o a Raúl. Yo probablemente ni me planteé hacer el superior, porque si con el volumen de estudio que tenemos en este grado medio, que ya es poco, ya voy como voy. Porque este segundo año el ritmo de estudio es mucho menor que el del año pasado. Este año hay mucho más trabajo que estudio. Y me han caído dos asignaturas. O sea, tú, es que no me veo en un superior. Me parte en la cara. ¿No sabes estudiar? Aprende a estudiar. No es tan fácil, te lo juro. En mi cabeza no es tan sencillo. Tú me pones a trabajar y soy un psicópata. En el momento que cojo ritmo, soy un puto colgado haciendo trabajos. Pero tú me pones a estudiar y me puedo tirar 2 horas leyendo la misma página, que si yo no me concentro ni me gusta lo que estoy estudiando, no se me queda nada. Es que no se me queda. Es pura psicología, tío. No se trata de aprender. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Entiendo que ir por donde estaba el bicho ese. Está mal, le salía fallo y no le deja hablar por el chat. Ah. ¿Hay algo por aquí? No hay nada, ¿no? Vale. ¿Qué coño? ¿Qué era eso? Corre, corre, corre. Entra en algún sitio. No me jodas. ¡Dios! Vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Abierto? Abierto. Buah, punto de guardado, por favor. Necesito guardar. Necesito... punto de guardado. Pues por aquí lo voy a dejar. Twitch quiere alejar a las chicas de Alf. ¿Qué es una chica?
Esa mancha tiene forma de un ser humano. No quiero ni pensar para qué se utilizó esta plataforma. Vale, voy a guardar. Este dibujo parece como si... No es extraño que me duela el corazón y me sienta mal cuando lo miro. Estoy haciendo como el mismo meme que hacía Juan. Una horita y media. En fin. Metal Gear es una mierda, lo seguiré diciendo. Vale, pues le puedes meter otro timeout ya. O sea, le puedes meter otro timeout porque es una causa perdida. Es una hater de mierda, ¿sabes? Entonces, no... A los haters se les pega un ban y ya está. En fin. Ya está, team. Hoy hemos hecho historia en este canal. Estoy orgulloso. Esto es gracias a vosotros, ¿eh? Esto es gracias a vosotros. Sefri, espero que te haya caído bien, Damián. Espero que te haya caído bien, Damián. En verdad, ya, fuera coñas. ¿Qué coño? Deja bien. Fuera coñas, I was here, no sé qué, tal. No le gusta Metal Gear, es verdad, es verdad. Hoy hemos descubierto dos cosas. Que Damián ve mis streams cuando tiene tiempo. Supongo que ahora tiene mucho tiempo porque se tirará todo el día en su habitación, porque el pobre está con COVID. Que Damián ve mis streams y que juega a todo lo que le pongas menos a Metal Gear. Qué cerdo, en verdad, qué cabrón. Cómo nos la metió dobladísima, en verdad, O sea, tú le has intentado meter un Rickroll y él, vamos. Damián Bobo, Metal Bobo. En fin, gente, me piro. Voy a ir, de hecho. ¡Buah! Pero la conferencia empieza a las 9 o hay un pre-show o algo. Porque si la conferencia no empieza a las 9 y hay un pre-show, yo me echo tremendo lolcito con el. Con el Raúl aquí viéndome. Te lo juro, es. El LOL o rompe amistades o las. O las forja, ¿sabes? No hay un punto intermedio. No puedes decir, buah, juego con esta persona LOL. A veces nos cabreamos, pero en general. No. O sea, el LOL es una barrera. O te cargas una amistad de frente. O dices, madre mía, tío. Si me hice este 015 y no me has borrado de amigos, es que somos buenos colegas. ¿Sabes? Entonces, el LOL puede ser un sitio bonito. Nilan. Buenas, quiero matar nuestra amistad. ¿Quieres poner a prueba la maquinaria, ¿no? Gente, me piro. Me da pena porque hay muchísima gente, pero había quedado, ¿vale? No le voy a decir al Raúl. Raúl, vete a tomar por culo que tengo 10 viewers y no quiero chapar stream. Le voy a avisar que se venga ya para acá y ya está. Mañana supongo que nos vemos, porque ya digo, en teoría hoy era el día que no iba a hacer stream, porque mañana tengo un examen y tenía cosas que hacer, tenía una página web que terminar, pero al final el Juan Carlos nos ha hecho un favorazo y nos ha dejado la página web para el domingo. Así que perfecto, porque yo puedo hacer mis streams toda la semana, una vez más. Así que eso, supongo que mañana nos veremos con más Silent Hill. Probablemente me la juegue. El viernes no va a haber Dead Space. ¿Vale? Dices, ¿qué estás diciendo? Pasa una cosa, y es que yo el viernes voy a jugar 4 horas al Dead Space porque lo voy a coger con muchas ganas. Y el sábado y el domingo no voy a poder jugar y me voy a querer morir. Porque tengo que trabajar. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es jugarlo directamente la semana que viene. La semana que viene, el lunes o el martes o cuando haga stream, cojo el Dead Space y nos lo reventamos de una esa semana. Aunque no haya terminado el Silent Hill, me la pela. El Silent Hill es secundario. La semana que viene, esta semana. Es que el viernes, encima el juego se desbloquea por la tarde. Ya sabéis cómo van las páginas. Que el juego no te deja descargarlo porque se colapsan los servidores, tal. Entonces, yo creo que lo mejor es, no lo streameo esta semana. En ese viernes, sábado, domingo, mucha gente, rollo
¿sabes? Gente tocha que lo vaya a jugar, rollo, yo qué sé, Menos 13, Sello Serpiente, Illo Juan, mucha gente famosa que lo va a jugar de salida, se lo quitan de encima, y yo ya la semana que viene de chill me lo voy pasando. Y eso, ¿vale? Estoy haciendo malabares con una tarjeta de crédito porque, en fin. Hostia, hoy voy a terminar. El Damián ha dicho en clase que le molaría hacer streams como dando clase. Dan streams que no se guarden. O sea, no, porque él no quiere subir vídeos. Él quiere como... Le hace como que le molaría la idea de... Como de abrirse un canal de Twitch. Y como cuando le apetezca para sus alumnos o para quien le quiera ver en ese momento... Como, yo que sé, abrir un stream montando un servidor FTP, por ejemplo. Y que luego eso no se guarde. Que se quede con la copla el que haya visto el directo, pero luego el que no lo haya visto que se joda. Escúchame, si el Damián se hace streamer, nosotros vamos como... Vamos, somos legión porque somos uno. Vamos todos a verlo, ¿eh? Yo voy a verlo, pero solo para meter mierda. A decirle que el WoW es basura. Literalmente, el Damián, todo concentrado, haciendo un servidor FTP, y aparece Sefri en el chat diciendo: Damián Bobo, el WoW es basura. Literalmente, es que lo veo, ¿eh? Puedo verlo, es que puede ocurrir. Es que puede ocurrir perfectamente, ¿eh? Al Sefri, el Sefri tiene una edad, ya tiene mucha calle, le suda el pito todo. Le da igual que sea un profesor, que sea un policía, se la pela. Me quiero mucho a este señor, de verdad. En fin, gente, lo dicho, me piro, que tengo un par de cosillas de hacer antes de que venga Raúl, como ponerme los leotardos y, perdón, y pues eso, nos vemos mañana con suerte. Pásenla bien, beban agüita y cuídense. Chao, gente. Bueno, espera, le meto un permaban al Sefri. No, voy a ver si está Lucía o algo y... Un hosteíto, ¿no? Os dejo elegir. ¿Richard, que está con el Ni No Kuni, o Señor Serpiente? Los más viejos. Literalmente, lo más old school que podéis ver en Twitch ahora mismo. ¿Dead Space 2 o Ni No Kuni? ¡Sasilandia! Vale, pues se lo hago a quien yo quiera. ¡Al Richard! Venga, le vamos a hacer un hosteíto al Richard hoy, que me hace ilusión. Richard Betacode. Hostia, ¿cómo se escribe? Ah, Betacode 69. Betacode 69. Iniciar raid. Ale, mandarle besitos al Tito Richard. Aunque creo que está a punto de cerrar stream. Ah, no, hoy no iba a cerrar stream, porque va a hacer la conferencia, es cierto. Así que nada, adiós, gente. Cuídense, os quiero. Chao, adiós.